Aquí estamos para tener nuestro séptimo programa en nuestra línea de instrucción, enseñanza para el fortalecimiento, desarrollo y cuidado de la célula fundamental de nuestra sociedad y de la edificación que es la familia. A partir de hoy, o en el caso de hoy por lo menos, los comentarios y la enseñanza al texto la traeremos después de la lectura. No haremos ninguna consideración previa, sino al final. Es una lectura muy corta. Entonces, capítulo 7, relación padres-hijos, hijos-padres. Empezamos. Cuando el hogar ha fructificado con los hijos, juntamente con ellos aparecen unos niveles de responsabilidad que van más allá de lo que hubieras imaginado. Como padres, pues es necesario ocuparse de su sustento material y espiritual con todo lo que esto implica. Educación, alimentación, vestuario, salud, recreación, aparecerán como poderosos gigantes que se yerguen frente a los padres que, inexpertos, pero armados de la mejor voluntad, se disponen a enfrentarlos. Pero cualquier cosa que se les llegue a dar a los hijos nunca será completa si no se les da aquello que debe estar por siempre sobre todas las cosas, que es el ejemplo. La Biblia se ocupa de este tema de importancia cardinal y a los padres les recomienda tener a sus hijos en sujeción y no exasperarlos, mientras que a los hijos les recuerda que al honrar a los padres se les añadirán años de vida. Dios se revela a sí mismo con una naturaleza de padre, no solamente como diseñador, inventor y dueño de las patentes de todo lo elaborado por él, sino como cabeza de una gran familia de espíritus en donde evidencia el amor como vínculo esencial que une y cohesiona todo su linaje y la descendencia de los que serán los herederos de su gloria. Textos citados para el tema relación padres-hijos, hijos-padres. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos, capítulo 2,
versículo 10. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Otros textos alusivos: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Trazamos una línea y vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, siendo hoy nuestro séptimo día, pues nos corresponde la séptima letra del alefbet, en este caso Sajin. Ya hemos estudiado Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, con sus respectivos valores numéricos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El valor numérico de Sajin, pues por supuesto es 7. Es como la primera semana en sus valores. Entonces vamos a hacer un sencillo ejercicio y una sumatoria. Vamos a sumar los valores numéricos de los primeros 7 números. 1 y 2 son 3, y 3 son 6, y 4, 10, y 5, 15, y 6, 21, y 7, 28. Repetimos. 1 más 2 son 3. Más 3 son 6. Más 4 nos da 10. Sumamos 5, vamos en 15. Más otros 6 serían 21. Y los 7 de Sajin para 28. ¿Correcto? Entonces las primeras 7 letras: Alef, Bet, Gimel, Dalet. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab. Y hoy Sajin tienen sus valores numéricos del 1 al 7. Al sumarlos nos da 28. Al sumar el 28 nos da 10. 2 y 8, que es el 28. 2 más 8, 10. Y al sumar el 10, 1 más 0 es 1. Entonces, Alef, 1, Sajin, 1. Después de cumplir con los 7 pasos, la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 nos vuelve a dar el 1 original. Entonces, de esta manera es como se nos explica matemáticamente lo que es esta primera semana o los primeros 7 días. Muy bien, ya quedamos listos para mañana empezar de nuevo. Ahora vamos al texto. La relación padres-hijos, hijos-padres, bueno, pues está haciendo una referencia indirecta a la manifestación de el profeta Elías, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esta pues fue la profecía que presentó y explicó el mismo Señor Jesucristo hace 20 siglos. Bueno, pero como estamos tratando es el tema familia, entonces, cuando la familia tiene hijos,
Estamos hablando del plano natural, no hijos espirituales. Entonces, al tener hijos, pues crece la responsabilidad de una manera, pues, impresionante, es ya exponencial el crecimiento del nivel de responsabilidad. Cuidar de los hijos, decíamos, de manera material y espiritual, con todo lo que eso conlleva, pues significa que debemos trabajar fuerte, significa que tenemos que atenderlos integralmente. Mencionábamos alimentación, vestuario, estudio, salud, recreación, deporte, cultura, bueno, y todo el mantenimiento del equipo, ¿verdad? Si necesitan oftalmología, odontología, peluquería y cualquier cosa terminado en IA. Bueno, como la eclesía. Bueno, pues mire usted, mi querido hermano y hermana, que por sobre todas estas cosas, lo que tenemos que darle a los hijos es ejemplo. Dice, no, pero yo le doy todo, no le falta nada. Quizás le falta un buen ejemplo. ¿En qué? Pues en todo lo que nosotros queramos que ellos sean levantados, prosperados, edificados. Porque si queremos que ellos sean ordenados, pero no les presentamos orden, pues uno, no tenemos autoridad moral para exigirles nada en ese sentido. Y dos, pues seguramente replicarán, como dijo Jesús, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, si el Padre es grosero, o borracho, o maldiciente, pues, ¿qué puede esperar? ¿Sí? Si está pegado a los vicios, cualquiera que sea, no tiene que ser drogadicción, puede ser simplemente tabaquismo, simplemente es suicida y está destruyendo su sistema respiratorio. Bueno, pues no solamente está contaminando el planeta, sino que el punto que estamos hablando es tarde o temprano, el hijo posiblemente puede seguir ese ejemplo. Entonces, queremos que el hijo sea veraz y no diga mentira, pero le decimos que conteste nuestro teléfono, que abra nuestra puerta de la casa y que diga que no estoy. Pero queremos que nos diga la verdad, que cómo está en el colegio, que por qué llegó a esta hora. Pero dígame la verdad. ¿Cómo queremos que nos diga la verdad si le estamos enseñando a mentir? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el universo de los ejemplos. Ya puedes ponerlo en el plano que sea, en prudencia, en honradez, en modales. ¿Sí? Coma bien, no hable con la boca llena. Pues, ¿cómo le estamos dando el ejemplo? No tanto darle la instrucción, sino el ejemplo. Es la mejor escuela. La mejor. Muy bien. Entonces, pues terminamos diciendo que es un tema tan importante que aún en el plano natural, literal, la Biblia se ocupa y nos presenta textos que nos dice a los padres que no exasperemos a los hijos. Y a los hijos les recuerda que es un mandamiento con promesa para que se les añadan años de vida, que tengan una vida larga
en la medida en que haya honra a los padres. Muy bien. Por aquí tenemos que Dios, y no se nos puede perder esto de vista, es un padre. Entonces, esa es la figura que él toma y pues él es el padre de los espíritus y así nos lo presenta la escritura. Allí nuestras amadas asistentes de texto están poniéndonos al día con esa palabra. Y bueno, el vínculo del amor, que es lo que une, cohesiona y amarra a toda la familia de la fe y la descendencia de todos los que serán herederos de su gloria. Entonces, esto es básicamente el planteamiento. El punto es que si los hijos ya se fueron de la casa, ya se casaron y se independizaron, bueno, es posiblemente mucho más liviano esta parte que estamos considerando, porque esto es ya prueba superada. Pero lo mismo si es una pareja que no tienen hijos, decidieron no tener hijos, no quisieron engendrar ni adoptar ni nada por el estilo, sino salir adelante y sacar adelante su proyecto, por lo menos por ahora. Entonces, pues bien, este es el contexto y esto es lo que estamos tratando. No hay, digamos, dificultad ni problema. Dice, no tengo hijos, esto no es conmigo. De todas maneras, estamos trayendo enseñanzas que te pueden aportar. Mañana, por supuesto, trataremos un capítulo que ya no tiene que ver con hijos. Desde hoy vamos a anunciar el capítulo del día siguiente. Por eso hoy te podemos decir, el número 8 se titula Sexualidad e Intimidad de la Pareja. Entonces, posiblemente, si algún capítulo no tiene que ver con este hogar que tú tienes, pues el siguiente y el anterior sí. Entonces, esa es la idea, que nos abarque y nos alcance a todos. Bueno, mis amigos, no es más por hoy. Vamos a hacer un alto aquí en nuestro camino y mañana estaremos con nuestro capítulo número 8. Mañana es jueves 10 de diciembre. Entonces son 22 y ya estamos por el 30% del camino recorrido. Vamos bien. Hemos sabido de muchas parejas que se están reconciliando, otras que se están desposando, otras que se están casando, renovando sus votos matrimoniales, etc. Ayer les comenté de mis amigos Diego y Kira en Medellín. También me enteré de otros amigos que algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen en Casablanca, que son John Matoma y Bellanire Lozano, quienes me llamaron el día de ayer para contarme que ahí estaban argollándose y disponiendo sus vidas para reiniciar un reseteo. Bueno, no sé, me recuerda
Tengo amigos así, que se casan y se divorcian como con mucha frecuencia. Mi hermana, mi amada hermana Nora, tuvo una época en que fumaba como para ser accionista de la Philip Morris. Bueno, nunca recibió dividendos, pero ella hizo grandes inversiones en la multinacional tabaquera o tabacalera. Bueno, ella me decía en su momento: "No, Alfredito, eso dejar de fumar es muy fácil. ¿Cómo será de fácil que yo he dejado de fumar como 20 veces?" Claro, ella dejaba el cigarrillo unos días y volvía y lo tomaba y compensaba, digamos, lo que había dejado de fumar en esos días. Y así, y yo año tras año, Norita, deje el cigarrillo, deje el cigarrillo. Bueno, finalmente, bueno, dejó el cigarrillo muchos años antes de irse de este mundo. No sé cuántos años dejó de fumar, pero por ahí unos 15 años o de pronto 20, 20 años estuvo en el ministerio ya sin cigarrillo. Pero sus primeros 20 añitos de ministerio eran como un murciélago ahí. Bueno, entonces recordaba eso porque tengo amigos, y así me acordaba de mis amigos Matoma Lozano, que se casan y se divorcian periódicamente, cíclicamente. Pero bueno, ojalá quiera el Señor que en esta ocasión asuman estos votos matrimoniales. Siempre queremos lo mejor para nuestros amigos, para todos los que tienen pareja, los que no, también, porque no es sino que transliteren esto a lo espiritual. Ayer creo que le leía a otra amiga que es Martica Morantes y decía: "Bueno, yo estoy sola, pero estoy aprendiendo." Perfecto. Lo que estás diciendo, Martica, es lo que hay que hacer. Tu marido es tu hacedor. Entonces tienes una relación conyugal con el Señor. Aplica esto y aplícalo a lo espiritual. Y hijos espirituales, relación de intimidad de la pareja. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos jóvenes están escuchando esto que no tienen un cónyuge natural? Pues aplícalo. ¿Cuántos viudos, cuántos separados? Pues aplícalo. Por ahí está mi amigo Principio, que hasta donde supe, pues estaba solo. Pues nunca está solo, siempre está. El Señor está con él y con los tantos amigos y amigas que tengo en condición de no consolidar una pareja. No importa, puedes aplicar esto perfectamente. ¿Sí? Estamos hablando en el plano natural, pero lo podemos traducir absoluta y completamente al plano espiritual. ¿Sí estamos? Perfecto. Entonces, un abrazo para todas las parejas que se están reconciliando, restaurando, levantando, desposando, casando, las que están haciendo crecer la iglesia de una manera u otra. Un abrazo para todos y para los que no tienen pareja, doble porción del Espíritu y fuerte abrazo para si tú que estás escuchando, ¿estás solo o sola? Dos abrazos para ti. Y ten seguro que no estás solo. No, no. Mañana seguimos. Buenas noches, descansen.